Buenas tardes, les saludo con gusto. Soy Luis Jan, transmitimos desde Felipe Carrillo Puerto en el centro del estado de Quintana Roo a través de Distrito Centro Noticias. En los próximos minutos será de información, por lo cual le pido que nos acompañe, que se quede con nosotros, pero también que nos ayude compartiendo esta transmisión para que seamos más los que podamos llegar a esta información difundida desde el centro del estado de Quintana Roo. Hay información importante, por lo cual le pido de nueva cuenta que se quede con nosotros y que nos ayude. Eh, difundiendo. Quiero iniciar este espacio de noticias con una noti con un eh, hecho lamentable. Una joven de 18 años ha desaparecido en playa del Carmen, por lo cual le pedimos que de verdad se sume a eh, compartiendo esa transmisión para poder eh, probablemente dar con información que nos pueda eh, llevar a las autoridades y a los medios de comunicación, además de a su familia, a su paradero. Otra mujer ha sido reportada como desaparecida en Quinta narró y ahora es una joven de 18 años que desapareció en Playa del Carmen enviando a su madre un mensaje en el que le pedía ayuda. La Fiscalía General del Estado activó ayer la ficha de protocolo ALBA para localizar a la joven Lumi Marian Trejo Bellos de 18 años de edad luego de que sus familiares presentaran una denuncia formal por su desaparición. Según la ficha, la joven fue vista por última vez el pasado 30 de abril en Playa del Carmen, vistiendo una blusa roja y un short negro. Luego de que circulara la ficha de localización, la joven en redes sociales comenzó a difundirse una supuesta conversación entre la joven y su madre. En la captura de pantalla que también le compartimos puede verse que aparentemente... La madre de la joven le pregunta cuándo va a ir a su casa y está eh, porque está preocupada. Como respuesta se leen varios mensajes cortos supuestamente escritos por la joven desaparecida en los que le pide ayuda diciéndole que no puede salir. Los mensajes refieren que el teléfono celular de la joven está quedándose sin pila pues solo tiene 3% de carga. Luego le reitera que no puede hablar, que no puede salir, que su teléfono lo escondió entre sus ropas. Que intentará salir, pero luego confirma que no puede hacerlo, cortándose la comunicación. De esta manera es como le pedimos que nos ayuden difundiendo esta ficha de búsqueda de la joven Lumi Mariam Trejo Bellos, de 18 años de edad, quien se ha reportado desaparecida en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Son cada vez más tristes las noticias que se dan en cuanto a las desapariciones de mujeres en nuestro país, siendo el último y el más sonado el caso de Devani Escobar, que por supuesto todavía seguirá dando información conforme avance en las investigaciones. Por supuesto, tendremos eh, mayor información que proporcionarle a usted en el caso particular que hoy le estamos presentando. Se trata de una joven eh, que fue vista por última vez en Playa del Carmen, de 18 años de edad, y ya se ha emitido la ficha de búsqueda, ya la estamos compartiendo con usted y de verdad deseamos profundamente que eh, las autoridades o los familiares puedan tener contacto con esta joven y la historia termine pues nada más en un probable susto y eh, pues no tenga un final eh, desagradable. Eh, lo que pedimos es que todos eh, se sumen a esta difusión de, de esta información para que podamos eh, de esta manera contribuir como sociedad, porque si de por sí nos la pasamos eh, quejándonos, de que estamos viviendo en una sociedad eh, de, en una descomposición social, pues justamente situaciones como esta debieran de unirnos. Todos los casos deberíamos tratarnos por igual de todas las desapariciones que ocurren en nuestro país. Particularmente hoy es una ficha de alerta de búsqueda que se está emitiendo desde Quintana Roo. Y de esta manera nosotros, como buenos ciudadanos, podemos sumarnos a esta difusión eh, de búsqueda de la joven eh, Lumi Mariam Trejo Bellos de 18 años de edad, quien en su última conversación eh, le notificó a su madre que no puede salir de un lugar donde al parecer se encuentra. En otro tema, Después de tocar ese tema en Quintana Roo, ahora nos vamos con información nacional rápidamente. Rápidamente quiero informarle que hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como todos los días en la mañanera, pues eh, ha dado a conocer información importante respecto a la inflación, al encarecimiento de productos básicos de alimentación. El presidente de México había adelantado que hoy, miércoles, daría a conocer información importante para para abatir, para enfrentar la inflación. El presidente de México ha reconocido este día la inflación, el aumento de los precios de los alimentos básicos. ¿Y qué es lo que ha dicho respecto a esto, respecto a este plan para enfrentar la inflación? Ha dicho a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. El autoconsumo es la manera en la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende enfrentar a la inflación de nuestro país. Sin embargo, en lo que tiene que ver con alimentos y otros bienes, ahí sí, nosotros tenemos un incremento mayor. Por eso se tomó la decisión de eh, actuar en lo que tiene que ver con los alimentos convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo una alianza para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria. Y esto nos ayuda a todos. Para el país también eh, durante mucho tiempo ha jugado un papel fundamental la producción de autoconsumo que en el campo se siembre para comer. Ahora, eh, regresando de un viaje que tengo a Centroamérica y el Caribe, voy a recorrer el país porque me voy a reunir con agrónomos, con extensionistas que tenemos en todo el país, para que echemos a andar toda una campaña para... producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, a sembrar lo básico. Todo esto ayuda mucho y eh, agradecemos de que además de esta producción de autoconsumo, eh, quienes producen para el mercado también estén participando. Van a contar con todos nuestros apoyos, con eh, facilidades, eh, por ejemplo, en cuanto a la importación de insumos. Pues ahí tiene la respuesta a las cuestionantes que probablemente en familia tengan del por qué los precios caros de los alimentos básicos. ¿Cómo los van a enfrentar si sí, eh, pues hay una situación económica difícil en este momento? Eh, la respuesta lo ha dado el presidente de México hoy, desde Palacio Nacional. Hay que sembrar maíz, hay que sembrar frijol, sembrar todo lo básico. Y de esta manera, pues se enfrentará la inflación. Él lo ha dado a conocer. Usted ha escuchado y ha visto las imágenes que le hemos presentado. En otra información que también es preocupante, preocupante porque también eh, afecta. A un sector de turismo, esto en Yucatán. Recuerda que usted, a usted le presenté que Grupo Xcaret tenía un problema en este momento que desencadenó después de los cuestionamientos del tramo del tren Maya también, después de que a Grupo Xcaret se le notificó que el proyecto Chivalba se habría cancelado momentáneamente, una suspensión temporal. Pues qué le quiero informar? Que esta suspensión ha sido definitiva ya. Por no contar con permisos sobre el impacto ambiental, el proyecto Shivalba de Grupo Xcaret será suspendido definitivamente. El complejo ubicado en Valladolid, Yucatán, fue suspendido por autoridades de la Profepa, quienes comprobaron que no se contaban con estudios sobre el impacto ambiental del proyecto en esa región. Prefirieron pedir perdón que permiso. El daño ya está hecho, pero ya no podrán operar ese parque. Lo hemos suspendido de manera definitiva. Alteraron varios cenotes de la zona y su presunta inauguración no ocurrirá. Ya está totalmente suspendido. Esta afirmación lo ha anunciado María Luisa Álvarez González, titular de la, Cepa, de la Semarnat, durante la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constanz, así como Miguel Quintana Pali, son los directivos del grupo Esqueret y quienes son señalados como responsables del daño hecho a esta zona a raíz de la construcción del proyecto Shivalba. Además de la suspensión definitiva del parque, no se han anunciado si se tomará algún tipo de medida contra dirigentes de este grupo. Anteriormente, en otro espacio de noticias, en otro día diferente, le, damos, le dimos a conocer que los medios de comunicación, incluso eh, el sector turismo, estaba... Calificando esta suspensión del gobierno de México como un golpe de Andrés Manuel López Obrador contra el grupo Xcareta. Muchos así lo han visto. Pero yo creo que, a consideración y a opinión de cada uno de los ciudadanos, Quintana Ruenses particularmente, esto debe de aplicar para todos los proyectos. Para todos los proyectos, si bien en este momento se está. Eh, se está suspendiendo de manera definitiva una obra que no tenía permisos ambientales. Al menos el presidente de México también debiera de permitir el diálogo entre especialistas y también demostrar si los tramos del tren Maya cuentan con todos los permisos de impacto ambiental también como se ha revelado por parte de ambientalistas y de conocedores en materia de conservación en Quintana Roo quienes se han pronunciado también eh, contra el proyecto del tren Maya. Porque esta suspensión, muchos lo han calificado como que no es una suspensión gratis. Es una suspensión que ocurre después de los señalamientos del tramo 5 Sur eh, que comunica Playa del Carmen con Tulum del tren Maya. Sin embargo, pues hay opiniones divididas en este momento. Yo lo que estoy haciendo en este momento es informarle de acuerdo a todo lo periodístico de cómo se ha calificado este tema de la suspensión de este eh, proyecto Shivalba en Yucatán y también del cuestionado tramo 5 eh, del tren Maya. En mejores noticias, esta, esta sí es una buena noticia, una noticia que seguramente a usted también le va a dar gusto compartirla. En el Congreso de Quintana Roo, la decimosexta legislatura ha aprobado una ley para otorgar útiles escolares a alumnos de educación básica. La decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo aprobó una ley por la dotación de, eh, gratuita de uniformes, mochilas <coughs> y útiles escolares a las y los alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica del estado de Quintana Roo. En la sesión ordinaria número 22, las diputadas y diputados aprobaron este dictamen con minuta de ley, mediante el cual las alumnas y alumnos inscritos en las escuelas públicas de educación básica tendrán el derecho a recibir gratuitamente del gobierno del Estado por lo menos dos uniformes escolares, una mochila y un paquete de útiles escolares por cada ciclo escolar anual conforme al calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública. Cabe mencionar que el otorgamiento de los uniformes, mochilas y útiles escolares no estará sujeto a ningún tipo de condicionamiento por parte del gobierno estatal, ya sean con fines políticos, económicos o sociales que conlleven algún tipo de discriminación. Este programa tendrá carácter institucional, quedando estrictamente prohibido que los útiles contengan nombres, imágenes, logotipos, símbolos, colores, slogans o frase o cualquier otro tipo de referencias que ya han sido utilizadas en propaganda política o electoral, o bien elementos que impliquen promoción personalizada a alguna persona, servidora pública, partido u organismo, además de asociación política, sindicatos, organizaciones no gubernamentales u otros similares. En más mejores noticias, en nuestro estado, en Quintana Roo, ha arrancado oficialmente la temporada de anidación de tortuga marina. Arrancó oficialmente la temporada de anidación de la tortuga marina, por lo que en distintos organismos especializados ya han iniciado con los patrullajes en distintas costas del estado con el objetivo de ubicar los nidos de esta especie. Entrevistado al respecto, el jefe del programa de conservación de la tortuga marina en la Riviera Maya y Tulum, de Flora, Fauna y Cultura de México, Leonel Gómez Nieto, indicó que desde semanas atrás, con el, con el apoyo de otros organismos, se han dedicado a restaurar las, los campamentos tortugueros a fin de que estén en óptimas condiciones. Con el respecto a su labor actual, detalló que a partir de lunes, personal a su cargo inició con los patrullajes en los tres puntos que corresponden en Tulum, shelja Arco Maya, Santuario de Ishkazel Xcacel, y En este último punto dijo que actualmente se encuentran impartiendo un curso teórico práctico a todos los tortugueros que estarán en los campamentos que tienen la responsabilidad de la Asociación Civil Flora Fauna y Cultura de México. Acerca de los pronósticos para este año, el biólogo resaltó que salvo la tortuga de la especie Caguama, son impredecibles, por lo que no se puede determinar cuántos nidos se contarán durante este periodo de incubación. En malas noticias de nuestro En malas noticias de nuestro estado, en Quintana Roo, se han detenido a un par de mujeres por extorsión y amenaza de homicidio. Un par de mujeres veracruzanas identificadas como Karina e Isolda, de 20 y de 25 y 50 años respectivamente, fueron detenidas por intentar extorsionar a un ciudadano en Playa del Carmen. Las mujeres le exigían a la víctima la cantidad de 18 mil pesos a cambio de no darle muerte a su hermano. De quien tenía datos muy precisos. El par fue detenido sobre la avenida Jacinto Pat con Ciancant cuando conducía en una camioneta tipo EcoSport, luego de que el denunciante la señalara como las personas que lo extorsionaron y lo amenazaron. Las detenidas afirmaron ser parte de un grupo delictivo con distintas actividades en Quintana Roo. La buena noticia es que ambas mujeres de origen veracruzano, identificadas como Karina e Isolda, de 25 y 50 años, fueron detenidas. Esto por tratar de extorsionar a, eh, por extorsión y amenaza de homicidio en Playa del Carmen. En otras noticias que no son tan agradables, también un sujeto de 26 años, identificado como Alexis N., fue detenido por elementos de la policía Quintana Roo en Cancún luego de que se robara a una niña de 12 años. Según relatan los padres, el sujeto los amenazó a punta de pistola cuando vio a la niña y les dijo que le gustó para su novia. Fíjese qué perversión. Por lo que se la llevó y le dijo a los padres que mejor no llamaran a la policía. Tras tres días lograron andar con el hombre y la menor, quien dijo que en ese lapso el detenido abusó de ella sexualmente y cuando ésta se negaba era golpeada por el sujeto. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Esto eh, pues en un hecho lamentable ocurrido en Cancún. Un hecho lamentable que por supuesto eh, pues hoy le estamos eh, informando a usted. Probablemente crea que estas historias no ocurren cerca de nosotros, no ocurren en Quintana Roo. Ya usted vio que las historias de extorsión, de desapariciones forzadas contra la mujer, de eh, secuestro, de abuso sexualmente, ocurren muy cerca, ocurren en Cancún, ocurren en diferentes partes de Quintana Roo. Son historias que lamentablemente hoy casi son, eh, o están siendo lamentablemente normalizadas dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, nos toca a los otros los medios de comunicación poderle informar de estos hechos eh, tan lamentables que, eh, pues bueno, suceden todos los días. En este momento vamos a la información de José María Morelos, donde le informo que se ha llevado a cabo la décima campaña de donación de sangre altruista y voluntaria. El jueves 19 y el viernes 20 de mayo se llevará a cabo la décima campaña de donación de sangre altruista y voluntaria, esperando la participación de quienes deseen donar vida a las instalaciones del Hospital Integral de José María Morelos. Se espera una meta mínima de 60 donadores durante esta campaña, ya que la cantidad de bolsas de sangre que se logra juntar en ambas jornadas <coughs> serán enviadas al Banco de Sangre ubicado en la ciudad de Chetumal. Esto lo ha indicado Clarita Vázquez Chan, directora del Hospital Integral Municipal, quien también indicó que el Banco de Sangre es la instancia encargada de dotar sangre a las unidades hospitalarias del Estado cuando estos lo soliciten. Ha hecho un llamado a la población para participar en esta campaña ya que consideró necesario que la gente done sangre para que se disponga en el Banco de Sangre del Estado una mayor reserva, pues no se sabe cuándo algún familiar lo llegase a requerir. El hospital demanda entre 3 a 4 bolsas de sangre por semana cuando se ha tenido que hacer intervenciones quirúrgicas. Esto se ha dado a conocer en José María Morelos. Y yo desde aquí, desde la responsabilidad social, le invito a usted que si tiene la oportunidad, y así lo desee, acuda a eh, estas unidades donde se están realizando estas campañas de donación de sangre. Si tiene la posibilidad... Únase a esta campaña para salvar vidas. Tenemos un video de esta nota donde se llevará a cabo la décima campaña de donación de sangre altruista y voluntaria en José María Morelos. Donando sangre transformamos vidas. Donar sangre es donar vida. Por eso te invitamos a participar en la décima campaña de donación de sangre voluntaria y altruista a realizarse el día 19 de mayo en horarios de 2 de la tarde a seis y media y el 20 de mayo de 8 de la mañana a 12 del mediodía en las instalaciones del Hospital Integral de José María Morelos. El Hospital Integral, en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, la Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo, y el el H Ayuntamiento te invita y bueno con esto le reitero la invitación a todas las personas que nos ven en José María Morelos y en cualquier parte de nuestra, nuestro estado si ve algún si se topan en algún momento con ese tipo de campañas es importante que como ciudadanos responsables participemos pues como le he dicho en una nota no sabemos cuándo un familiar pudiera requerir de eh, transfusiones de sangre por lo cual pues, tendríamos que ir a los bancos eh, a solicitar este, eh, este este esta sangre bueno y bueno en otra información que debe de saber declaran los eventos taurinos y peleas de gallos como patrimonio cultural también en José María Morelos el H ayuntamiento de José María Morelos declaró como patrimonio cultural la realización de los eventos taurinos y peleas de gallos a la, a la, en la municipalidad por medio de un documento que avala dichos eventos Así lo dio a conocer el presidente eh, de la Sociedad de Palqueros 21 de marzo, María Atsun, quien indicó que en una reunión con el presidente municipal de José María Morelos, Eric borges Jan y la secretaria general del Ayuntamiento, Celina Kamal Jiménez, la presidenta de esta sociedad recibió dicho documento, el cual indica como patrimonio cultural los eventos taurinos y las peleas de gallos y los usos a usos y costumbres del municipio. El representante de la tauromaquia en el estado, el matador retirado Jorge Ávila y delegado estatal de la sección nacional de criadores de aves de combate, representante de la gallicultura en Quintana Roo, Víctor Agüero, fueron testigos de tal evento. Estas prácticas podrán ahora realizarse sin problema alguno en el municipio durante la tradicional fiesta de la primavera en el mes de marzo y en la feria en honor al Cristo Negro de la Transfiguración en mayo. Sin embargo, a pesar de que todos estos eventos se han declarado el patrimonio cultural de este municipio, al igual como sucede en Felipe Carrillo Puerto, sí está prohibido la violencia contra los animales. Se pueden hacer, sí se pueden hacer, pero bajo ciertos esquemas donde a los animales no se les violente. Esto es lo que también valdría la pena poder informarle a usted con estas eh, declaraciones que se hacen en su momento y en su oportunidad. Se hizo en Felipe Carrillo Puerto, ahora se hacen José María Morelos. Respecto al proceso electoral local 2022 quiero informarle que eh, silvia azul Sánchez, candidata para, eh, candidata diputada de morena al distrito 9 sin prisa pero sin pausa, esta candidata intensificó su campaña a ras de piso en villas del sol, fraccionamiento en el parque eh, en el que la mayoría de sus habitantes están decididos a hacer realidad la cuarta transformación en solidaridad. A ellos les ha dicho que, junto a ellos, está preparando propuestas realistas para solidaridad y Tulum, sobre todo, se está preparando una propuesta transversal para proteger a las niñas y mujeres. En el Congreso del Estado, dijo su amiga Silvia Azul, será implacable contra quienes sigan pensando que su violencia pasará desapercibida. La candidata Maya agregó que es hora de cada una de las instancias de gobierno a se haga responsable de la parte que le corresponde en materia de desapariciones, violencia de género y feminicidios. Temas importantes que se han tocado desde Playa del Carmen. En cuanto a información de quienes aspiran a gobernar Quintana Roo, son cinco candidatos, tres mujeres y dos hombres. En este momento les voy a dar a conocer información de qué es lo que han hecho en las últimas horas. En Playa del Carmen, Laura Fernández ha firmado compromisos para mejorar en serio en Quintana Roo. Laura Fernández, candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo, firmó su compromiso por Quintana Roo ante la cúpula empresarial de la entidad donde estableció que será una gobernadora municipalista para mejorar en serio la situación que viven actualmente las 11 demarcaciones. En una reunión organizada por los consejos coordinadores empresariales de la Riviera Maya, Cozumel, Chetumal y el Observatorio Legislativo, Laura Fernández celebró la, la unión de estos organismos para, eh, para hacer compromisos de campaña, lo que calificó como un modelo de cultura cívica que alienta la vocación participativa de Quintana Roo. La abanderada de la coalición PRD PAN Confianza Hizo una radiografía de los municipios y exhortó a los empresarios para reflexionar su voto el próximo 5 de junio próximo al observar los casos recientes emanados de Morena y el Partido Verde. En tanto que el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador por el Estado de Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, ha convocado a los empresarios del Estado a involucrarse de manera permanente en la política. Para estar al pendiente de la principal empresa que tenemos, que es el gobierno, así lo ha dicho, porque cuando el gobierno le va mal, nos va mal a todos, como nos está pasando ahora, con una deuda enorme y una ausencia del Estado en muchos ámbitos importantes de su responsabilidad que generan los crecientes problemas ambientales y sociales que padece la entidad. Al acudir acompañado de la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano Lidia Rojas a la firma de compromisos de campaña por Quintana Roo promovido por los consejos coordinadores empresariales del estado en Playa del Carmen el doctor Pech expuso el diálogo de las causas que tiene la entidad en la terrible situación que ha sido sumida por los gobiernos recientes tanto del estado como de los municipios también en Playa del Carmen la candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo Maralesama propuso impulsar el desarrollo empresarial de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, lo que podría lograrse mediante incentivos para que sean integrados al desarrollo económico. En reunión con los dirigentes de los consejos coordinadores empresariales, firmó una carta compromiso en la que se comprometió a incorporar a su plan de gobierno las propuestas de esas agrupaciones en temas como salud, seguridad, educación, cuidado del medio ambiente, movilidad, turismo y desarrollo económico, Mara Lezama afirmó una vez eh, que una vez que asuma como gobernadora y tenga conocimiento del estado de las finanzas públicas sabrá cuántos recursos económicos habrá disponibles para los que se, para que se pueda hacer y en qué casos se hará gestión. En tanto que también en Playa del Carmen, Nibardo Mena ha asegurado no tener padrinos políticos. Conocedor de la situación que atraviesan los empresarios, porque también él lo es, el candidato de Movimiento Auténtico Social, el más Josué Nibardo Mena Villanueva, platicó con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya en Playa del Carmen. A ellos les ha dicho... Hoy ustedes tienen la tendencia de superación, pero preocupados porque su entorno sea cada vez más sustentable. Porque ya no podemos hablar de depredación. Estamos viviendo un momento crítico como empresarios. Tenemos esa gran responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Así les ha dicho Nibardo Meda a los asociados del Consejo. Específico. Ha dicho que el compromiso del cuidado del medio ambiente también es tripartita, o sea, donde participen los tres órdenes de gobierno, pero no solo eso, sino participe la clase trabajadora, la clase patronal y el gobierno. En Playa del Carmen, la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Leslie Hendrix Rubio, ha dicho: No se puede entender un quintanarro de clase mundial sin la innovación e inversión de la iniciativa privada. Así lo ha reconocido Leslie Hendrix Rubio, candidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al señalar que la diferencia más significativa entre Cancún y lo que hoy es verdadero, es verdadero Cuba e Isla Margarita, Venezuela, es el pilar de desarrollo que representa el sector empresarial. En la firma del marco de los compromisos de campaña de candidatos a la gubernatura elección 2022 convocado por los organismos empresariales del Estado y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, mencionó la aspirante al gobierno estatal que no se puede comprender el Quintana Roo de hoy sin la inversión privada. Pocos estados pueden presumir de tres aeropuertos internacionales cinco puertos marítimos, cuatro ciudades con universidades, hospitales, centros comerciales e inversión de clase mundial en alojamiento, servicios y entretenimiento. Esto es en cuanto a información de eh, los eh, candidatos, las y dos candidatos que eh, están en busca de ser quien sea el próximo gobernador o gobernadora de Quintana Roo. Les recuerdo son cinco, son tres ciudadanas y tres ciudadanos quintanarroenses quienes están en búsqueda de esta posición de gobernar Quintana Roo. En este momento vamos a enlazarnos con José Jan. Tampoco tenemos a José Jan. Pero quiero informarle que pese a la convocatoria para el reclutamiento de jóvenes para ser parte de la Policía Municipal en Felipe Carrillo Puerto, hay muy pocos interesados. Hay muy pocos interesados. Se ha lanzado esta convocatoria en eh, Felipe Carrillo Puerto y lamentablemente hoy en día... No sé si las prestaciones sean poco atractivas, no sé si haga falta una campaña para promover este trabajo que es tan eh, noble y de mucha responsabilidad, pero en Felipe Carrillo Puerto el gobierno municipal no ha podido captar a más policías para que puedan ser contratados. De esto nos habla el director de Seguridad Pública Municipal en Felipe Carrillo Puerto. Pues no es que no haya personas interesadas, es todo un programa, un plan integral. Involucra difusión, una campaña permanente mientras está abierta la, la convocatoria para invitar a todos los jóvenes que cumplan con el perfil, los requisitos que establece la convocatoria, principalmente de edad, que es de 18 a, a 29 años de edad. Este, sus estudios tienen que ser de nivel medio superior, preparatoria, bachilleres. Eh, tienen que tener un estado de salud completo, establecido mediante una constancia. Expida una institución de, 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 de salud donde conste que están bien todas sus facultades físicas, mentales, visuales, auditivas, etcétera, y este, tener una condición apta para el servicio de policía. Pues vamos eh, medianamente cumpliendo con el compromiso porque solamente hemos obtenido un aproximado de 18. 18 ha venido más, más, mucho, más jóvenes han venido, pero no han completado sus expedientes, los documentos que, le, que se les pide, el certificado estudios, sus constancias, su cartilla militar nacional liberada, carta de no antecedentes penales, constancia médica, en fin, eh, son documentos este, que, que tienen que presentar y que, bueno, nos han traído por partes, unos regresan, otros ya no, etcétera, pero integrados llevamos 10 10 este, expedientes nada más. Esto es por fases. Una vez que tenemos integrado el expediente, se canaliza al aspirante a Chetumal, al centro de control de confianza, para cumplir con, con los requisitos de evaluación, exámenes de control de confianza. Es una batería de cinco exámenes: polígrafo, psicológico, psicotécnico, medicina general, antidoping y psicológico. Entonces tiene que cumplir con todos esos requisitos. Una vez que se cumple con toda esta batería de exámenes y resulta apto el elemento, pasa a una tercera fase, que es el curso básico de formación policial. Eh, son seis meses de academia en, en la academia de, de Chetumal, de, de la Secretaría de Ciudad Pública. Y una vez concretado esta tercera fase, ya puede ser ingresado, eh, contratado por el ayuntamiento y formar parte de la, de la estructura de la institución policial. La situación que se vive en esta es la situación que impera en Felipe Carrillo Puerto, no quieren ser policías los ciudadanos. Sin embargo, pues van a continuar eh, esta, en esta búsqueda de, de elementos de policías. Usted escuchó que únicamente 18 expedientes y de estos solo 10 completaron con los criterios que se piden en la convocatoria. Y es una situación verdaderamente preocupante. Dentro de esta mala noticia, pasamos a una mejor noticia. Ya se instaló la nueva bomba que dotará de agua potable a las colonias afectadas en Felipe Carrillo Puerto. Fue hasta las largas horas de la noche de este martes cuando trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado instalaron la bomba de uno de los pozos que habría sufrido un desperfecto y que habría dejado por más de una semana sin el vital líquido a la mitad de la población de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. La reparación demoró más de una semana porque se cambió en su totalidad la bomba de extracción toda vez que se abrió en su totalidad por los altibajos en la red eléctrica y conseguir el repuesto fue complicado ante que solo había en el norte del país. Algunos domicilios empezaron a recibir el vital líquido desde este martes por la noche, sin embargo, el servicio se restablecerá en su totalidad a lo largo de este día miércoles, toda vez que las redes de distribución tendrán que llenarse de nuevo para que el agua corra con la presión necesaria. En otro hecho lamentable ocurrido en el tramo Felipe Carrillo Puerto Tulum, un taxi ha sido abandonado esta mañana en carretera y habría sido chocado contra un tráiler. Después de un fuerte impacto, al parecer contra una pesada unidad, un taxi del sindicato de taxistas de Tulum fue abandonado en carretera en el tramo Tulum Felipe Carrillo Puerto. La unidad fue rescatada sin tripulantes en el lugar. Al parecer, tras el impacto, fue abandonado por su guiador que se salva por Fur Milagro. El fuerte impacto fue presuntamente eh, ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Ambas unidades, tanto el taxi como el tráiler, fueron abandonados, abandonados en la zona. Al lugar llegaron elementos de protección civil y la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona. Los vehículos involucrados, ambos, fueron trasladados al corralón de Tulum. También en otro accidente, dos personas han sufrido lesiones en el tramo Felipe Carrillo Puerto Mujil. Al parecer, un tráiler invadió el carril donde circulaba una unidad la unidad accidentada, provocando que el conductor de este vehículo perdiera el control de la dirección y se saliera de la vía de rodamiento. Tras la salida de la unidad, recibió severos golpes causando lesiones en sus ocupantes, que fueron trasladados al Hospital General de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto a bordo de un vehículo particular que pasaba por la zona. Y bueno, en otra información, en este tramo Felipe Carrillo Puerto Tulum, también en este momento estoy en condiciones de poder informarle que en esa zona, muy cerca de Mujil, entre Mugil, entre Tulum y Mujil, eh, o entre Mujil y Felipe Carrillo Puerto, desconozco en este momento exactamente dónde sea, pero es muy cerca de Mujil. Se están llevando trabajos a cargo de la eh, del servicio médico forense de Felipe Carrillo Puerto hasta ese lugar. Se han trasladado porque un extranjero ha derrapado y lamentablemente ha fallecido en su visita por Quintana Roo. De esto probablemente más adelante tengamos información para usted eh, poder ofrecerle eh, este eh, caso que le estoy comentando ocurrido muy muy cerca de Mujil. En este momento me despido. Ya hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Le espero mañana en otra oportunidad de información. Que tenga una extraordinaria tarde de miércoles. Ya es mitad de semana. Ya casi es fin de semana. Que tenga una bonita tarde.